Buenas tardes gente. Esta vez les traigo un video relacionado a la Huntsman Light en personalizado modo de supervivencia. ¿no? Ya en una anterior este. En un anterior video de aquí en, este, en mi canal. Ya hice una reseña de, de esta navaja. Hutsman light. ¿no? Y esta vez vamos a traerles lo que le he tenido que le he añadido para que pues tenga... Ciertas cosas básicas para el tema de la supervivencia. ¿no? Gracias a estos nuevos productos que han salido al mercado para, para personalizar las, las navajas. Pues aquí yo le he añadido unas cuantas y bueno, ahorita les voy a mostrar más o menos de qué se trata. Bienvenidos al canal. Este es EDC Perú y yo soy Super Bueno, continuamos. Bueno, como ya todos sabemos, esta es la Hutman Light. Y como ven, es rojo translúcido. Y como ya se estarán percatando de las herramientas que le he adicionado para el tema de la supervivencia, vamos a empezar. Pues, como sabemos, ya reemplazamos el, el palillo de dientes por este far fly ¿no? que es bueno para iniciar fuego. Y en adición a eso, también le hemos puesto el Fire ant que son estas yescas que te ayudan a hacer un iniciador de fuego eh, no le puse el, esta herramientita que viene que para que tú tengas aquí el firefly en el en el desordenador porque bueno yo uso lentes y para mí son, es muy importante el poder utilizar este tipo de, de herramientas ¿no? lo que sí le he puesto las nuevas este, herramientas que han salido al mercado. Las que tienen con el escudo de, de la marca. Ahí se lo pueden apreciar. ¿no? Para que una personalización más. ¿no? Y he utilizado el desarmador plano pues porque el, los lentes que utilizo este, son para desarmadores planos. Ahora, eh, para mí es muy importante el uso del, del palillo de dientes. Así que... Para no perder, como se pueden haber percatado, he aperturado esta, este compartimiento que siempre pues, viene cerrado ¿no? de las, en las cachas de las, de las navajas. Y ahí he colocado un palillo de dientes que lo he hecho yo mismo. ¿no? De un palillo de dientes anterior. Lo he cortado un poco. He hecho el orificio. Como pueden apreciar ahí. Ingresa. Y lo único que hice fue limar un poquito la zona de aquí del, del palillo de dientes. Para que más o menos permanezca ahí con la curva según lo que es el modelo de la cacho. Pero aquí está. No le he querido perder. Como bien sabemos también tenemos el lapicero. Y obviamente sus respectivas pinzas. ¿no? Otra... Situación que le he agregado para el tema de supervivencia, que es lo que ya tenemos: es iniciador de fuego. Aquí, debajo del desarmador de estrella, es impresionante la cantidad, la cantidad de cosas que tú puedes guardar. Lo que he puesto es lo siguiente: una cantidad de hilo de pesca. Y su respectivo anzuelo. Y también a ver, déjame un momento. No te escapes. Un respectivo plomito pequeño. Que es lo que nos va a ayudar a hacer el peso. ¿no? Entonces como pueden ver aquí en este compartimento es impresionante la cantidad de cosas que se pueden guardar. Entonces. Tenemos todos estos alimentos que le hemos colocado Pues un poco para personalizarla y que estemos a modo supervivencia ¿no? Algo básico nada más porque también obviamente no es que con esto pues Realmente vas a so sobrevivir por completo a, a la naturaleza Pero al menos de alguna u otra manera te puede acompañar en una salida de outdoor Que sé yo, acampar Algún viaje que tengas por provincia, ¿no? En adición, bueno, también tenemos este, este Langer. No, es, no, es, no hay mucha cuerda aquí, acabo de dar unos dos metros exagerando. Pero ahí más o menos este lo tenemos. ¿no? También nos olvidemos de la herramienta, que bueno, para mí es muy importante. Obviamente también está el filler. Que valga en verdades. Mientras lo tengas. Siempre es importante. En adición, algo más que hice aquí dentro de las cachas del, de la navaja. Que un momento voy a abrir esta con mucho cuidado. Ya la mayoría sabemos cómo podemos. Ya está, casi. Como pueden ver en este compartimento de acá. He colocado esto es una pequeña pastilla para purificación de agua, ¿no? Es pequeña, le he tenido que aplastarlo suficientemente como para que pueda cerrar la cacha. Pero al fin y al cabo también es este. es suficiente, ¿no? De, de algo nos puede servir en un momento de supervivencia ¿no? Entonces y se pega. es ahí pues donde lo he colocado ¿no? ahorita vamos a colocarlo nuevamente en su lugar Hay que tener cuidado porque si no se sale ya. listo quedó bueno, entonces como pueden ver estas son algunas de las cosas que le he aumentado a la navaja para que puede estar un modo de supervivencia. Eh, indíquenme qué más puede ser, como les vuelvo a repetir aquí, en este compartimiento, en este espacio que, que sobra debajo del desarmador de estrella que tiene la Hutsman Light. Es, puedes guardar infinidad de cosas. En momentos de De uso urbano que también le he dado esta navaja, he podido guardar ahí este eh, imperdible, se podía guardar este... Clippers, o sea, infinidad de de, de edimentos que uno puede guardar y que el mismo desarmador no permite pues que se esté saliendo. ¿no? Ustedes ya conocen las funciones de esta navaja. Así que no voy a hacer una reseña. Pero aquí al menos tenemos ciertas cositas que nos van a permitir tener algo básico de, de supervivencia. Pues. Iniciador de fuego algo para, para pescar, conseguir comida y bueno, ¿no? en la pastilla para potabilizar el agua. Eh, Coméntenme qué otras cosas se les puede ocurrir. Espero que les haya gustado estas ideas y bueno, les recomiendo que los que tengan las cachas así plus como esta y le pongan su, su farfly aquí en vez del palillo de dientes traten en, eh, de no perderlo, ¿no? y aperturen esta entrada de acá que la verdad es muy útil, muy útil y pues para que ustedes puedan esto tener el palillo de dientes que aunque no lo crean, creo que es necesario para una pequeña higiene bucal pues, ¿no? y háganme comentarios con respecto a qué otras alimentaciones eh, para supervivencia le podemos poner a estas a estas navajas muchachos Gracias, a ver si le dan un like y ya pronto les estaré haciendo otro video de una nueva navaja que, que he adquirido. ¿no? Cuídense y nos vemos, hasta pronto.